es Darío Streluk, soy de Aristóbulo del Valle. Y bueno, la idea de hoy es presentarle esta moto, que es una moto inglesa de la marca Royal Enfield. El modelo de la moto es J2 y es del año 1948. Esta moto yo la compré en agosto del año 2017. Obviamente no estaba en el estado que se encuentra hoy. La moto estaba a la intemperie, lamentablemente, en un estado de deterioro bastante importante. Pero como estaba cerca acá en Oberá, que a mí me queda a 60 kilómetros, y tenía documentación, es decir, que le daba un plus, eso me motivó a comprar esta moto. O sea, el sueño de mi vida siempre fue restaurar una moto inglesa. Después de comprarla, me contacté con un chico de Rosario que se llama Sergio Scarelandi, que había restaurado una igual a esta, que tiene una página que conoce mucho el modelo. Y lo primero que hizo fue darme información fundamental para la restauración, como ser los manuales de despiece, manuales de repuesto. Y a partir de ahí, bueno, me puse a desarmar y el motor, caja, magneto y dínamo mandé a Buenos Aires para que me lo reparen, porque estaba todo lleno de agua, estaba muy deteriorado. Yo acá no conseguía gente que me ayude, entonces la idea era ir a lo seguro. Ese trabajo lo hizo Adrián González, que se dedica a estas cosas. Después, todos los meses, iba trayendo diferentes piezas y repuestos desde Inglaterra. Y bueno, durante 2 años y medio fui armando la moto. Y bueno, y este es el resultado que he logrado. La verdad que me produce muchísima satisfacción, como le decía hoy, que es difícil que hoy yo pueda deshacerme de esto, porque realmente veo en las personas, cuando ven la moto, lo que yo he logrado. La verdad que estoy muy, muy contento con eso. Y bueno, resto, bueno, obviamente tapicería también, lo mandé a un chico que se dedica a esto. La pintura me la hicieron y yo me ocupé de ir armando el rompecabezas. Como pueden ver, la moto se respetó lo máximo posible del manual de despiece. Se respetó hasta los pasos de las roscas. Y bueno, las llaves, la mayoría, como esta, todos los bulones y las tuercas vinieron de Inglaterra, no coinciden con las llaves que usamos acá. Y por ahí, bueno, había que acudir mucho a la famosa llave inglesa o llave regulable para poder ajustar las tuercas. Bueno, como yo le decía hoy fuera de cámara, yo podría escribir un libro de todas las anécdotas, historias y por sobre todo las cosas de la cantidad de personas que conocí en ese proceso de los 2 años y medio de restauración de la moto. Tal es así de que este velocímetro tenía en muy malas condiciones los números. Y bueno, investigando, metiéndome un poco en las páginas, en Facebook, di con una persona en un grupo de Facebook justamente de velocímetro Smith, con una persona bastante de edad de Inglaterra, que yo consulté ahí cómo podía hacer para cambiar esos números, y a lo que él me responde por privado, que me quedara tranquilo, que él me iba a mandar los numeritos, que son números impresos sobre una lámina de aluminio muy finita, que después se enrollan sobre un tamborcito. Y bueno, quedó en eso. Yo la verdad que nunca me imaginé que eso iba a ser cierto. Y después, para como grata sorpresa, me di cuenta que había llegado a mi casilla la encomienda que este señor me había prometido, obviamente sin costo alguno para mí. Y bueno, también
Acá en la Argentina hay mucha gente que me ayudó, Roberto Vélez, que me ayudó con la parte de chapa, de algunas piezas que le faltaban. Bueno, a Sergio Scarelandi ya lo mencioné, pero ha sido un montón de gente que hoy nos consideramos amigos gracias a esta moto y que nunca ni siquiera nos vimos la cara. O sea, somos amigos de virtual o de compartir la pasión, que espero que después que se termine esta pandemia, la promesa está con varios de por ahí estrecharnos la mano seguramente en algún encuentro. Bueno, la moto, como particularidad y que es característica de todas las motos de esa época, la caja de cambios está separada de lo del motor previamente dicho. Hoy las motos modernas comparten el mismo cárter, la caja y el cigüeñal. En este caso son dos piezas separadas. Están unidas por una cadena primaria que está de este lado y el embrague, y después la cadena secundaria que va desde el piñón hacia la corona. Así a simple vista parece que el motor tiene un cárter o un cigüeñal que está en baño de aceite. Eso no es así. Lo que se ve ahí con forma de cárter es simplemente un depósito de aceite. Y el motor se lubrica por una bomba de doble circuito. Un circuito lubrica el cigüeñal y el otro los balancines de válvula. Y después tiene un retorno que vuelve a ese depósito de aceite. El encendido de la moto es un magdino, o sea, un magneto y un dínamo. El dínamo carga la batería para alimentar las luces, bocina y nada más. Y el magneto es el que le da el encendido a la moto. O sea, la moto funciona sin batería, sin problema, funciona normalmente. Lo que más me gusta de la moto es el tanque, porque la verdad que el tanque cromado combinado con la pintura le da, o sea, llama mucho la atención el tanque cromado. También, como para mencionar una característica importante y tener en cuenta cómo eran las normas de seguridad hace 73 años atrás, la moto no trae luces de stop de freno, no traía espejos y sí importaba solamente ir para adelante, porque sí, las luces adelante eran grandes y bueno, y tampoco obviamente la moto cuenta con luces de giro. Por ahí una de las preguntas recurrentes es si la vendo, y bueno, la respuesta es no, bajo ningún punto de vista. Yo siento que esta moto es parte de mí y difícilmente pueda deshacerme de esta moto. Y todos me preguntan cuánto vale y me cuesta ponerle un número. O sea, yo creo que no todo en la vida tiene que medirse en cuestiones monetarias. Para mí esto tiene un valor incalculable y justamente no se mide ni en peso ni en dólar. Entonces no acostumbro o me cuesta horrores decir vale tanto. Entonces para mí esta moto es invendible y no tiene un valor económico o monetario. Yo le dediqué muchísimo tiempo, mucho amor. Yo cuando terminé esta moto publiqué en Facebook y había acompañado a la foto una frase del cubano Silvio Rodríguez que dice que solo el amor convierte en milagro el barro, que para mí es una frase que encierra mucho de lo que yo logré con esta moto.